Bueno, el azafrán es el tema que nos ocupa ahora. Vamos a conocer las propiedades, los usos de esta planta. Para hablarnos al respecto, han venido dos integrantes de la unidad de gestión del PEAM, del Programa Educativo de Adultos Mayores, en la columna de plantas y jardín. Se trata de Elsa Herramuspe y de Nelly Reineri. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, hace mucho tiempo, nos decían 15 años aproximadamente que están dentro de este grupo del PEAM. Bueno, la verdad que palabra autorizada para venir a hablar del tema, ¿o no? No, no tanto autorizada porque con el problema de la plantación del azafrán y eso empezamos en el 2014. Ah, bueno. O sea bueno. Que somos nuevitas. Están aprendiendo. Estamos aprendiendo y sí. No es muy fácil. Bueno, ¿qué es el azafrán? A ver. El azafrán, bueno, es un bulbo. ¿Podría decir la parte? Bueno, aquí lo tenemos, sí. No sé si lo pueden ver. Sí. Es un bulbo que, bueno, se tiene... Planta herbácea. Vos querés saber la parte botánica de la planta. Es una planta perenne. Nace de un bulbo, tiene hojas... Cuéntale a la gente lo que es el azafrán. Porque por ahí uno en realidad tiene la idea de el azafrán para la comida. Y no, se queda pero con tiene eso. Muchas cuéntenos muchas aplicaciones. Esta planta es de acá, es originaria de acá, la traemos de otro lugar. No, es originaria. Es pequeña, es grande. Es originaria, mirá, se cree que del Medio Oriente, está medio discutido porque es muy antigua, de mucho tiempo. Y después la llevaron a Italia, la llevaron a Francia, a España, y después empezó a distribuir por distintos lugares. Así llegó a la Argentina también. O sea que aquí en la Argentina se está haciendo. El clima nuestro acá no nos favorece para nada. ¿Ah, no? No. Porque o sea que es difícil de cultivarse es muy aquí. Muy difícil, y es una cosa, es todo manual. La tarea es toda manual. Y el clima tiene que ser veranos muy secos, inviernos muy lluviosos. Todo lo contrario. Todo lo contrario al nuestro. Y tienen que ser unos 700 milímetros, ponele. A nosotros nos viene bien en el sentido de que en el invierno lo podemos regar, pero en el verano, por más que preparemos el suelo y todo, tenemos que evitar que se nos encharquen. Esos son los problemas que hemos tenido. El de las lluvias, del clima, y también las hormigas. Las hormigas un año nos comieron todas las plantitas. Los depredadores, que están ahí al acecho. Un año, mirá, nos comieron todas las plantitas. La planta, mirá, ahí está la planta del azafrán. Mide entre 20, entre 15 y 25 centímetros. De alto. Puede llegar a medir 50, pero es en un lugar por alguna causa específica. Un pero, clima muy especial. Sí, claro. Porque lo que mide es eso. Con respecto al cultivo, si uno quiere cultivar esta planta en su patio, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las fases? Bueno, tenés que tener un suelo especial. Tiene que tener más o menos el 20%, el 30% de arena gruesa, el 50% de tierra negra y el 20% de lombricompuesto. ¿Por qué así? ¿Por qué esta precisión? Porque para que no se encharque cuando se riega, tiene que drenar. Por eso es la tierra de... se necesita esa tierra. Y quizás por esto que ustedes decían, ¿no? Que le cuesta mucho a esta planta adaptarse a este lugar del planeta. Claro. Porque sí, no es su espacio, lógicamente. No. Y nosotros hacemos el tema de que la sacamos, porque en el verano por el agua se no aguantarían. Nosotros cuando se seca la hoja, la sacamos y las guardamos en un lugar oscuro y seco. ¿Ustedes lo cultivan acá, en el vivero de la universidad? Sí, ¿están haciendo este trabajo? Sí. ¿Cuánta gente se está abocando a esto? ¿Hay mucha gente? No. Somos poquitas. Las profesoras nos llevaron a la... Contale cómo fue la historia. La historia nuestra empezó así. En el 2013 las profesoras nos llevaron a ver una plantación en Altagracia, Camino Altagracia. Y ahí el señor, justo llegamos en la época de la floración. ¿Es lo que ustedes ven en un lugar que hay muchas flores? Eso lo trajimos, lo sacamos de allá la foto. O sea que hay plantación aquí en sí, la en Altagracia, sí, en Alpacorral, ahí también. Sí, hay en varias partes.
Bueno, y fuimos allí y el señor, claro, nos interesó porque una que vimos las flores, que mirá que son bellísimas, bellísimas. No, nos interesó mucho y entonces le preguntamos si no teníamos la posibilidad de poder nosotros cultivar acá en la universidad. Y nos dijo que sí, pero que no era fácil. Bueno, y entonces él vino ese mismo año, el 2013, y nos trajo 27 los cornus de regalo. ¿Cuándo los arregló? O sea, en la época ya... Que él los sacó, lo sacó, nos trajo a nosotros. En noviembre. Qué buena actitud. Qué buena acción. Sí, y sí, nos dio una clase espectacular. Estamos viendo el bulbo en este momento, ¿eh? Esto hay de distinto claro. tamaño. Hay de distinto hay de tamaño. Calibre. Después ya te vamos a decir los calibres. Y entonces este señor vino y nos trajo, y nosotros al año siguiente, el 2014, agarramos, hicimos la primera plantación con la expectativa, claro. ¿Te imaginas? Bueno, y a los 20 días sale la soja. Y después a los 60 las flores. Ay, qué hermoso. O sea, ¿no? que cuando vimos. Uno empieza a ver nosotros, el progreso de nosotros la planta. Cuando vimos la planta ya fue algo. Y el tipo, cuando vimos las flores, te imaginas que fue. Man. Pero chicas, esto es algo que le pasa a toda la gente que se dedica al cultivo de la tierra. Cuando uno empieza a verla, después de plantar la semillita, la primer plántula, sí. Qué regocijo, sí. Qué cosa linda. Bueno, ¿no? Y esta es como novedad. Era para mira, nosotros. Eso es lo que nos mostró el señor en la plantación. Y esa es la planta, mira. Mira, eso, así salen las hojitas, que son erectas, viste, son semicirculares y tienen esa vaina abajo, que es clarita, que vos no te podés confundir con los yuyos, que por ahí hay yuyos muy parecidos. Sí, pero son distintos. Pero es completamente... Eso te iba a decir, que se parecen a los yuyitos sí, de pan. Bueno, pero, es muy, pero vos le mirás eso y de ahí te das cuenta. Y están como agrupaditas, viste, y puede haber 6 o 10 hojas. ¿Viste? Y son claro. más altas que las flores. Y son más altas que las flores. Cuando florece, la flor queda más bajita. La flor sale como del medio y puede tener de 2 a 3 flores cada planta. Cada planta. Nosotros hemos logrado una. Sí. Chicas, nos queda poquito tiempo. Bueno, a ver, Nelly, contame vos, por último, o entre las dos. Sí, entre las dos. ¿Cuáles son los usos más frecuentes que se le dan al azafrán? El uso medicinal, que hay poca gente que lo sabe. Ella lo sabe bien explicar porque... El uso medicinal es lo que más es en este momento, sí. Porque... Uno pensaría que es la comida, sí. ¿no? No. Es uno de los mismos. ¿Para qué se usa? A ver. Mira, se usa para algo muy específico. Se usó antes para cualquier cosa. Hace muchos años. Para todo, dolor sí. de estómago, para una cosa sí, u otra. Sí, pero hace muchos años. Hace muchos años, pero ahora es para tratamientos oncológicos. Vale. Y qué buen dato. Y se piensa, esto no está todavía comprobado, que en la época de la dormancia de la planta, uh-huh. esto haría que retrase las metástasis en el organismo. ¿Y eso cómo sería? ¿Es consumiéndolo directamente a la planta o demanda un proceso? Viste que hacen las drogas, claro. Cuando te hacen las drogas, sí, la quimioterapia, ahí viene, pero eso ya es una cosa médica sí, que nosotros sí. no. De todas maneras, utilizarlo en la alimentación ya es algo bueno, ¿no? Bueno, sí. Y después también para las leucemias. Uh-huh. Después sí. Se usa en cremas, se usa en licores, se usa... En la alimentación, como una especie, ya es como molidito, ¿viste? Claro. Se le pone a las carnes, a los pescados, a los mariscos, a los arroz que principalmente. No ¿viste? Hablemos de comida que estamos en el medio. Bueno, al arroz principalmente. Bueno. Y después, aparte, se usa con licores. Y el señor nos dijo una curiosidad, que nos dijo él. Sí, pero es así. Que el Fernet Branca tiene azafrán. Y por eso mismo pensamos nosotros de que es mucho más caro, ¿viste? El Fernet Branca. Y tiene un sabor distinto. Bueno, pero no abusarse con la excusa de que tiene azafrán y de que cura. Bueno, no. Chicas. Están los, sí. No sé si querés mostrarlo. De la, estas son las cosechas nuestras. Bueno, lo último. Cosecha, ay, sí. Qué hermoso. Bueno, este ya año, es el azafrán, el producto sí. del azafrán propiamente son dicho. Los pistilos, los estigmas del azafrán. Eso es lo que se usa en la comida, en la alimentación. Claro. ¿Y sabes qué? Arroz con azafrán. Sí, arroz o cualquier cosa. Claro. Porque le ponen a todas las comidas, comida francesa. Bueno, todas. Bueno. Y lo que es muy importante cuando sí. vos lo
lo cosechás para secarlo, eso es muy importante porque no tiene que tener ni humedad ni luz. Ni para guardar, y para guardarlo. Para guardarlo, ¿viste? Claro. Porque la humedad le saca el sabor. Claro. Y la luz le el color. Y bueno, para el que lo tiene en forma comercial, claro, le baja mucho el precio. Nos vamos a quedar con más ganas de información de esto, así que en lo sucesivo ustedes se organizarán. En algún momento vamos a contar otra vez con Mira, ustedes. Mira, nosotros te vamos gracias a contar a la experiencia no, nuestra, es la experiencia. Pero viste que las profesoras nos han acompañado ayudado, mucho han acompañado en esto, bueno, y nos han incentivado que lo hagamos, sí, que este año lo vamos a cultivar en dos lugares, en cajones, Y a tierra sí, para prevenir la lluvia. Y porque, ya nos van a contar entonces. Porque ahora tenemos invernadero. Bueno.